Estamos en el Hotel Filtro en Tijuana. Este es un espacio en el que organismos internacionales, instituciones de gobierno, organizaciones de sociedad civil y albergues están colaborando para brindar un espacio seguro y digno para que las personas migrantes tengan un espacio donde pasar esta cuarentena. Al ingresar, las personas migrantes pasarán un periodo de cuarentena de 15 días para minimizar los riesgos de contagio una vez que sean enviados a uno de los albergues con los que estamos trabajando. Médicos, enfermeras mexicanos y migrantes colaboran mano a mano para garantizar que las personas migrantes reciban una atención integral. Aquí es donde se hace el primer filtro de entrada médico. Se les toma temperatura, oximetría, presión, frecuencia cardíaca, y en el caso de las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, pues se les toma los niveles de glucosa. Contamos 50 habitaciones con una capacidad máxima de 150 personas y además del alojamiento y los alimentos tres veces al día, se les brinda atención psicosocial, se les brinda atención psicológica, jurídica, y todo esto se logra gracias a la suma de los esfuerzos de los socios que han colaborado en este programa. Esta es una iniciativa que no solamente se está impulsando aquí en Tijuana, sino que ya existe en Ciudad Juárez.